Daniel Hernández Durán, subdirector académico del Instituto Tecnológico de Zitácuaro. Ok, bueno, el día de hoy se celebró aquí en la Plaza Benito Juárez el Expo Universidades 2023. Entonces, con motivo de dar difusión a los programas educativos que nosotros ofertamos en el Instituto Tecnológico, es por esa razón que nosotros estamos aquí, para que la población conozca cuáles son los programas educativos que ofertamos pues, aquí a la sociedad. Actualmente ofertamos 10 licenciaturas, ofertamos arquitectura, contador público, ingeniería industrial, ingeniería de innovación agrícola sustentable, ingeniería en industrias alimentarias, ingeniería electromecánica, licenciatura en administración, ingeniería en sistemas computacionales, ingeniería gestión empresarial. Y tenemos también dos programas de posgrado, maestría en gestión empresarial y maestría en sistemas computacionales. Nosotros comenzamos nuestro proceso el 20 de febrero, que es el proceso de admisión. El proceso de admisión se cierra el 12 de mayo y el estudiante lo que tiene que realizar es entrar a la página del Instituto Tecnológico de Zitácuaro, ¿sí? Y específicamente donde dice convocatoria de nuevo ingreso. Aquí le va a solicitar cierta información y todo nuestro proceso es de manera digital. Esto a raíz de las necesidades que derivaron de la pandemia por el COVID-19. ¿Sí? Entonces ya no hay necesidad que el estudiante vaya a la institución a realizar algún trámite, todo lo puede realizar a través de nuestra página institucional. El examen de admisión lo tenemos programado para el 2 de junio, va a ser de manera presencial, pero también con soporte digital. Porque nosotros somos una de las instituciones en zona oriente de Michoacán, sí, más bien somos de las primeras instituciones a nivel, de nivel superior en el oriente de Michoacán. Comenzamos ofertando lo que fue la licenciatura en Ingeniería Industrial e Informática. ¿Sí? Entonces, nuestra misión es formar estos jóvenes con estándares de calidad nacional e internacional. Y específicamente los tecnológicos, la orientación de las licenciaturas va enfocada a la innovación y desarrollo tecnológico. Tengan un impacto a nivel regional, ¿sí? Y un impacto obviamente a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Qué tan caro es estudiar en el TEC? Somos una escuela de educación pública, sin embargo también necesitamos, tenemos una cuota de inscripción. ¿Sí? La cuota ahorita actualmente de inscripción está alrededor de los 3.500 pesos. ¿Y semestralmente hay algún otro plan? Semestralmente, nuestra modalidad es escolarizada. Sí, los programas de estudio de licenciatura tienen una duración de 9 a 10 semestres, sí, dependiendo del programa de estudios que desee estudiar el estudiante. Es semestralmente, sí, y los posgrados tienen una duración de 2 años. Háblame de la calidad de las instalaciones, de los equipos que utilizan ustedes para dar clases, por ejemplo, en toda esta licenciatura. Actualmente nosotros estamos trabajando para tener las condiciones idóneas en las aulas y en los laboratorios. Estamos realizando un esfuerzo en conjunto con las áreas académicas con el propósito de realizar la actualización y la inversión en equipamiento, ¿sí? En infraestructura, ¿sí? Y para que los estudiantes puedan tener lo que son los equipos necesarios para poder desarrollar sus prácticas en cada una de sus materias. ¿Mensaje a los jóvenes que quieren ingresar a una universidad? Nuestro objetivo ahorita como institución es la parte vocacional. El pasado 2 de marzo tuvimos lo que es el foro vocacional donde se invitaron escuelas de nivel medio superior, ¿sí? Y específicamente los estudiantes de nuestra institución realizaron una presentación de todos sus proyectos que han estado realizando a lo largo de sus carreras. Todo esto fue con apoyo tanto del personal docente, administrativo y directivo de la institución. Esta parte del objetivo vocacional es para que el estudiante conozca cuáles son sus competencias, sus habilidades blandas y duras y sepa y pueda determinar qué programa de estudio es el más adecuado para él. Actualmente están ahorita alrededor de 370 estudiantes cursando el curso propedéutico que se integra de dos asignaturas de tronco común. Una asignatura orientada a la parte matemática y otra a la parte del lenguaje escrito y comprensivo. ¿Sí? La tercera asignatura es orientada específicamente a la carrera que ellos están decidiendo estudiar.
el estudiante todavía tiene ahorita la opción de que si esa carrera que está estudiando no le agrada, se pueda hacer su examen con otra, a otra licenciatura que sea pues más de su interés. Esto con el propósito de disminuir los índices de abandono escolar que se han presentado pues por los diferentes tanto problemas sociales que existen a nivel regional nacional como los problemas tal vez de desconocimiento del estudiante sobre las licenciaturas, ¿sí?, que nosotros ofertamos. ¿Algo más que decir? Pues estamos para servirles en el Instituto Tecnológico de Zitácuaro. Cualquier cosa, ahí estamos para servirles.